alto comisario de España en el protectorado marroquí, teniente general Varela, ha hecho un recorrido por el Rif central y el oriental con el objeto de ponerse en contacto con las cábilas de dichas zonas que en distintas ocasiones han expresado su deseo de manifestar su absoluta adhesión y fidelidad a España. He aquí el itinerario que habrá de seguirse durante la excursión. No solo abarcará la carretera longitudinal que conduce desde Tetuán a Melilla, a lo largo de todo el territorio, sino que se internará en las cábilas, llegando por un lado al mar y por otro a los límites con la zona francesa de protección, cuyos enlaces son las antiguas pistas militares, hoy notablemente mejoradas. En este recorrido político-militar han desfilado ante el alto comisario de 250 a 300.000 rifeños, que constituyen las cábilas más aguerridas del protectorado. El dos veces laureado de San Fernando, que hizo en el protectorado toda su vida militar, ha correspondido al deseo de los rifeños visitándolos en su propio territorio. Esta es Tetuán, la ciudad blanca, recostada en la suave falda del monte Dersa desde que fue fundada por Sidi Mandri en los finales del siglo XV. Con sus minaretes, cúpulas y azoteas, tiene todo el aspecto de una ciudad oriental. En su barrio moro, formado por callejuelas, túneles, pasadizos angostos y algunos ensanches donde funcionan los zocos, la muchedumbre va y viene, se acerca a los bacalitos o tiendecillas morunas, ofreciéndonos un espectáculo exótico, pintoresco y atrayente, como pueden serlo los del Cairo, Salónica o Constantinopla. Estas calles de la Medina evocan en nosotros, españoles, el recuerdo de Pedro Antonio de Alarcón y de Mariano Fortuny, las casas donde vivieron O'Donnell, Prim y otros gloriosos generales. El Palacio de la Alta Comisaría, reconstruido totalmente bajo el mandato del general Varela, es un trasunto de un Carmen granadino, lleno de pérgolas, fuentes y macizos de flores, recuerdo vivo de España en el centro de la capital del protectorado. El general, a presencia de su séquito, se despide de las autoridades para iniciar su viaje. También su esposa, doña Casilda Ampuero, e hijos le despiden. Ha comenzado la expedición. La caravana automovilística se dirige a Sabwen, que dista de Tetuán 59 kilómetros. Nos acercamos a Sabwen, la ciudad sagrada de las siete puertas, desconocida de los cristianos hasta el 14 de octubre de 1920, en que fue ocupada por las tropas del general Berenguer. Como fundada por musulmanes españoles, tiene el aspecto de los pueblos alpujarreños asentados en la vertiente meridional de Sierra Nevada. Las calles de la Suica o del Mercado están intactas desde la época del fundador, Alí Ben Musa Ben Rashid, a finales del siglo XV. Su imponente alcazaba, hoy en ruinas, coronada por la Torre del Homenaje, fue edificada por nativos y por portugueses cautivos durante el siglo XVI. El general y su séquito han llegado a Baptasa, que dista de Sabwen 27 kilómetros a través de las cávilas del Ahmash. Baptasa es un punto nodal del territorio. En dicho poblado se congregaron y abrazaron los generales Sanjurjo y Mola. Bajo estos árboles firmó el primero la Orden General de Terminación de la Guerra en Marruecos de 1927. Los montes se han llenado de nativos, hombres y mujeres, para presenciar la llegada del general. Los varones están agrupados en el poblado bajo. Al llegar el alto comisario, estallan vivas y gritos de júbilo. Ante la tribuna desfila una riada humana a paso ligero. 14.000 hombres, la primera concentración del recorrido, han expresado con su presencia su inquebrantable fidelidad a España. El alto comisario en su discurso dijo: si todos nos fijamos un poco, si meditamos, podríamos ver cómo en dos etapas cortísimas se acabó la sangría de Marruecos,
y el problema dejó de ser una verdadera preocupación para España. Dos etapas solamente, del 25 al 26 y 26 al 27. Esto quiere decir que cuando hubo un gobierno en España que atacó el problema con valentía, se resolvió. Ahora estamos en el Llano Amarillo. Los ketamis, en las márgenes de la carretera, esperan la llegada de los viajeros. El Llano Amarillo, así llamado porque durante la primavera se viste con florecitas de dicho color, recuerda las jornadas victoriosas de la liberación. El 12 de julio de 1936 celebráronse maniobras militares, durante las cuales los jefes reafirmaron su voluntad inquebrantable de salvar a España del caos disolvente a que le había llevado la República Marxista. Y en este mismo tiempo, a presencia del alto comisario, tuvo lugar la segunda concentración, tan numerosa como la de Baptasa e igualmente encendida de entusiasmo. Terminada esta, y mientras los ketamis se retiran a sus cávilas, los expedicionarios visitan las nuevas obras del acuartelamiento de la Mejala, sumamente confortable en estas alturas que exceden de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Célebres son en Ketama los cedros, hijos de los del Líbano, que llenan 14.000 hectáreas de monte. Muchos de ellos se acercan al milenio de vida. He aquí un ejemplar magnífico de 62 metros de altura y 6 de circunferencia. Pertenece a la telata de Ketama, cuyo CAI lo muestra complacido. Ahora nos encontramos en el poblado de Targist, donde tuvo lugar la conjunción de tropas españolas después del desembarco y victoria de Alhucemas. Del mismo modo que en los lugares anteriores, otras cávilas han descendido de las montañas. Los notables presiden a sus respectivas concentraciones tras haber testimoniado al alto comisario sus promesas de noble y fraternal colaboración. El general Varela improvisa un discurso en cada poblado. Él conoce la psicología de los rifeños y sabe estimularles porque les quiere. Ante esta gran concentración afirmó: si para penetrar en la historia se precisa una fuerte solidaridad, aquí se refleja de manera contundente. Las banderas del MacZen unidas a las banderas españolas, y todos presididos por un amor único, por un amor puro y por un amor grande, expresan que estos dos pueblos, en el avatar de la historia, han de marchar juntos, porque de esto depende claramente el porvenir de vuestra patria. Yo os invito, musulmanes, a que veáis cómo España se pronuncia pensando siempre en el respeto de vuestras propias creencias. Y os digo que vuestra gran fortaleza está en la fuerza del espíritu y en vuestras tradiciones, que hay que procurar no perder, como pasa ahora a otros pueblos que marchan por la historia sin saber a dónde van ni lo que quieren. Por eso, yo siento hoy una gran ilusión al ver este grandioso desfile y el júbilo de vuestros hombres y de la juventud unidos estrechamente a los españoles. ¡Fantajia España! ¡Fantajia al Madrid! ¡Fantajia al generalísimo Franco! La caravana ha remontado los altos de Tisi Ifri a 1.800 metros de elevación y ha descendido a la cávila de Beniamar, en las proximidades de la zona del protectorado francés. Esta cávila dio gran número de voluntarios al servicio de España. Por primera vez en la historia del RIF y aún del protectorado, se registra el hecho interesante de que la mujer musulmana haya tomado parte en una manifestación pública. Hela aquí. Las mujeres desfilan con sus hijos y con sus músicas y cantos, uniéndose a los hombres en el mismo fervor. No falta
falta en el cortejo el grave son de los tambores que acompaña el paso expresivamente solemne de las banderas. Y precedidos por el séquito del alto comisario, la totalidad de los rifeños de esta cávila tributan un cordial homenaje a su excelencia. Los expedicionarios se han encaminado hacia Esnada, ahora ya en la dirección del mar, a través de las cávilas de Benibuzag, Benigemil y Metalsa. Esnada es el lugar donde se refugió Abdelkrim, ya vencido, después de la toma de Asdil y el avance de 1926. En Esnada funciona una academia de interventores que es el vivero donde se forja el alma de este cuerpo, cuya misión de sacrificio, en el aislamiento de sus destinos, ejerce una acción persistente sobre el nativo para elevar su nivel de vida y procurarle el bienestar. El alto comisario es obsequiado con un almuerzo amenizado con cánticos de los alumnos. A ruego de los mismos se hizo este grupo en la misma escalinata de la intervención. Otra etapa inmediata fue la de Ismoren, lugar campamental para la entrada en el Rif Central. Nueva agrupación de nativos, no menos densa que las anteriores, hacen acto de afirmación española con iguales pruebas de gratitud. Entramos ahora en el corazón mismo del Rif Central, en donde se asienta Axdir, poblado próximo a la bahía de Alucemas. He aquí a Budra, montado a caballo dando vivas de adhesión a España. Budra fue ministro de la guerra con Abdelkrim y dio la sangre de dos hijos a la España nacional. El alto comisario, al dirigirse a la grandiosa concentración de todos los benidurriagueles, dijo: el generalísimo Franco y el Jalifa coinciden en lo necesario para el bien de Marruecos y sus deseos son y consisten en la reiteración del esfuerzo y la multiplicación de los medios, porque Franco tiene el pensamiento puesto en vosotros. Cuando tengáis todo aquello que se requiere para la capacitación de un pueblo, aquel día al que España contribuye generosamente ahora, será el principio de la nueva etapa de Marruecos, la era de la grandeza y libertad, que merecerá por el esfuerzo de España y de los leales que con ella cooperaron a la meta que os deseo. Solimán el Jatabi, marroquí notable que en la época del desembarco luchó con Varela por España para restablecer la legítima autoridad del Jalifa contra el cual se había sublevado Abdelkrim, quiso obsequiar en su casa al general y su séquito. Durante el té estuvieron presentes la familia del Jatabi y amigos, y también algunas jóvenes que cantaron y bailaron en honor de los invitados. Este suceso, como el desfile femenino de Beni Ammar, que antes hemos presenciado, es único en la historia del protectorado. Acuden a nuestra memoria las duras jornadas de la ocupación de Alucemas. Entonces, Solimán el Jatabi fue sitiado en su casa por las huestes de Abdelkrim, y ante sus llamadas de angustia, Varela, que había ocupado la rocosa, se lanzó en su auxilio, rompió el cerco enemigo y consiguió liberarle. He aquí Villa Sanjurjo, bulliciosa y engalanada para recibir al alto comisario. Los vivas al caudillo, que en el desembarco tuvo un papel principal mandando la legión, y al alto comisario han resonado en la gran avenida, que es el lugar del desfile de las tropas. También aquí el general ha evocado el recuerdo de la madre patria, que no olvida a los hijos de la que un día se llamó España Transfretana. En este momento entramos en Beni Jadifa, a pocos kilómetros de Villa Sanjurjo, donde se han concentrado las cávilas del Alto Guis. Lugar ameno y rico de agua, sus naturales marroquíes no conocen las sequías del Rif Oriental. Sus necesidades son otras, a las que España atiende solícitamente mediante la distribución de semillas para la siembra.
su excelencia el alto comisario en el discurso que pronunció ante la enorme concentración de beniurriagueles que le acogió jubilosamente en medio de grandes aplausos y vivas a España, estas bravas tierras en las que hace muchos años reinaba la guerra y la anarquía viven hoy en paz gracias al esfuerzo de los españoles, y por ello surgen esos gritos alegres de sus muy leales amigos. España representa para estas tierras la única y verdadera libertadora, y así es y será, porque no es ni sabe ser de otra manera. Vuestros hombres ya conocen mi historia en estas tierras, y aquí me tenéis para que me pidáis cuanto estiméis necesario, que Franco no siente otro vehemente deseo que ofreceros, en nombre de la recia nación española, todo lo que redunde en el mejor servicio de vuestra brava región rifeña. De Benijadifa se han trasladado los expedicionarios a Tamasín, donde se ha construido el orfanato Franco, que ha acogido a las hijas de los musulmanes que dieron su vida a la causa española. Las niñas, con su joven maestra, han recibido gozosamente a Varela. Una huerfanita le da la bienvenida en correcto español, al que corresponde el general con la promesa de un viaje que harán a Tetuán. En el patio de la institución han almorzado los expedicionarios antes de dirigirse al Neckar. En este punto se asentó durante el siglo VIII un reino que duró cerca de 4 siglos y que fue el primero musulmán del Magreb. La concentración del Neckar fue una de las más interesantes del recorrido, no por su amplitud, porque la cávila es pequeña, sino por el señorío de sus componentes, que aún parecen conservar el empaque de sus tiempos pasados. En breves y elocuentes palabras, el alto comisario glosó la obra civilizadora de España, por la que dijo: los fusiles que ayer sonaban para la guerra disparan hoy salvas de júbilo. La caravana ha remontado las mesetas del Neckar, ha forzado la cumbre del Slaf y por Tafersit recorre las pistas de Tisi Asa y Tisi Alma y ha llegado a Tensaman. Esta cávila es una de las más ricas del Rif y también una de las más cultas, merced a la universidad religiosa que funcionó en uno de sus poblados, en Buyacub, y que estamos restaurando para que continúe su brillante tradición. El general Varela pronunció un discurso donde resaltó la laboriosidad del zoco de Gemis de Tensaman, por el que dijo: perseveraremos para que el engrandecimiento de estas tierras sea la más amorosa de las obras realizadas por España. Luego del paso por Ventieb, entramos en Asib de Midar, donde estuvo el campamento de la Jarca Varela, cuando, siendo comandante, recogió los efectivos dispersos de Abdemalek para darles organización eficiente y dotarles de espíritu combativo. Reuniéronse 22.000 rifeños, figurando el Chojo entre los notables, al cual abrazó el alto comisario. El campamento de los expedicionarios se ha instalado en el mismo punto en que se montó el de la Jarca. La concentración de Midar, a la que se unió la cávila de Beniolíchek y en la que figuraban viejos arqueños de Varela, fue la más numerosa de todo el recorrido. Aquella noche, el nuevo campamento tuvo guardia nocturna, con la que quisieron honrarse las huestes de los tiempos heroicos. El alto comisario saludó a los familiares de Abidalaj congregados en la azotea. Luego el citado Kaid ofreció en su mansión un banquete a los expedicionarios. La comida mora fue amenizada por la música y danzas del país. Españoles y musulmanes se sentaron en derredor de las mesitas bajas, confraternizando en el sabroso ágape abundante de platos, como suelen ser las comidas marroquíes. Ha cambiado la decoración.
En este momento nos encontramos en las tierras sedientas del Rif Oriental, donde perece el ganado por falta de agua y pastos. Para remediar necesidad tan grave, se está construyendo un largo canal en el que trabajan 1000 rifeños. El Kert es un río de cauce seco durante 9 meses del año. La revalorización de la zona oriental estriba en el aprovechamiento de arroyos torrenciales que, debidamente embalsados, permitan la regularización del caudal en beneficio de los animales y de las zonas regables. El embalse y presa están ya construidos y ya ha comenzado la formación de una laguna permanente para abrevadero del ganado lanar que se había reducido a 1000 cabezas. En la actualidad beben 14 millares. Muy pronto la riqueza ganadera habrá aumentado considerablemente. Al paso de la comitiva por Monte Arguid, las autoridades españolas y musulmanas saludan a los expedicionarios. La detención en este lugar es breve, porque es preciso subir al Zayo, en el Alto Muluya, río que separa las zonas del protectorado español y francés. Los niños de las escuelas musulmanas y españolas del Zayo muestran su júbilo a la llegada de la comitiva. En el pequeño poblado, que parece un oasis en medio del desierto, se han concentrado los últimos rifeños que encontraremos durante nuestro camino. Ellos saben que en una conferencia celebrada entre ingenieros españoles y franceses se estudió el lugar de emplazamiento de una presa, cuyos estribos se asentarán en las respectivas zonas con destino a los riegos de ambas. El jefe de los servicios agronómicos de la Alta Comisaría informa al general de la amplitud de la zona regable de estos territorios. En la granja del Muluya, que funciona merced a bombas elevadoras de agua, ya se han iniciado las plantaciones de olivares, almendrales y otras especies arbóreas. En Cabo de Agua está el límite de nuestra zona protegida, ya lindante con las tierras de Argel. Cabo de Agua es un pequeño poblado, donde, aparte de la población indígena, viven 150 españoles que recibieron a los visitantes con sincera emoción patriótica. Viven de las pesquerías y de la fabricación de crin vegetal, con el cual montaron un monumento en el que figuraba un Víctor flanqueado por las dos laureadas. Ahí están las avanzadas de Melilla, plaza de soberanía española desde hace casi 5 siglos y que hoy tiene cerca de 100.000 habitantes que viven en contacto permanente con la metrópoli. Y tras presenciar una grandiosa manifestación cívico-militar, el general Varela dijo así: los cabileños, los musulmanes todos, han expresado con sus vítores a España su gratitud hacia ella. Saben que la obra que aquí realiza nuestra patria no es una obra egoísta, sino de amor. Podrá haberse discutido nuestro derecho en las mesas de los tratados. Podrán habernos quitado una cudia, sustraído un barranco, todo sin razón. Pero no podrán suprimir el sentimiento de nuestro corazón que tenemos entregado a Marruecos. Desde Melilla nos trasladamos a Beniarós, la de los Santos, los Chorfas, los Tolvas. En la gran llanada de la Cávila se han congregado millares de arosis para rendir homenaje de fidelidad a España en la figura del Alto Comisario. Saluda el bilaureado general a los representantes de Beniarós, Sumata, Benisef y Benigorfet y a otras autoridades musulmanas y jefes militares de la zona. Desde una tribuna presencia el desfile de los notables y los cabileños, con las nubas que dan al aire sus músicas tradicionales y los escopeteros, recios y enjutos, en un cortejo típico de color y fantasía moruna. Poco después, con verbo preciso y encendido, pronunció estas palabras: hombres de Beniarós, Benigorfed, Sumata y Benisef,
La cordial presencia de los bajáes de Alcázar, Larache y Arcila, la no menos afectuosa de los chorfas, los ulemas y los tolva, guerreros estos que al desfilar unidos borran toda diferencia entre los que fueron ayer nuestros enemigos por incomprensión con los amigos de hoy, constituyen un haz de unidad verdadera, unidad en el amor de España y Marruecos, que no solo significa quererse, sino que implica sacrificio, generosidad, desinterés ante el sufrimiento y la amargura, que al ser compartido y aliviada, expresa el claro sentimiento del amor. Es cierto, mis queridos guerreros, que la impresión de vuestros montes de Jebel Alam, de esta cordillera santuario, de este lozano panorama tantas veces contemplado desde el lado contrario, junto a los leales amigos en cuya sensibilidad cuajaba nuestra verdad, como una obra fraternal y constructiva, es cierto, digo, que para mí señalan el gran horizonte cuyas perspectivas se asientan en el orden y la cultura para alcanzar la libertad y vuestra grandeza. A continuación, se hacen los preparativos para celebrar un almuerzo a Usán Zamora, en el que no falta el clásico cordero asado en cantidades fabulosas y el típico té aromatizado con hierbabuena y azahar. Los invitados en las tiendas hacen honor al banquete. Para festejar a los expedicionarios, los escopeteros rifeños ejecutan una extraña danza de origen guerrero o pantomima ritual, en la que, siguiendo unas evoluciones previstas, esgrimen airosamente sus armas. Y como expresión de gratitud por los donativos recibidos y las gracias alcanzadas al general Varela, los jinetes corren la pólvora. Con su destreza característica, en los caballos veloces y de finos remos se empuñan las espingardas y se lanzan al galope, mientras dan al aire sus gritos y con el estruendo de las descargas y el humo de la pólvora componen una estampa de sabor milenario y de indudable belleza. Ha terminado el recorrido por el Rif central y oriental y nos dirigimos a Tetuán, cuyo vecindario espera la llegada de su general. El viaje ha durado 11 días con un recorrido de 2.083 kilómetros. El alto comisario puso también aquí de relieve su satisfacción por los homenajes recibidos con estas palabras: nadie podrá desmentir ni desvirtuar lo que hemos visto. Ingentes concentraciones de rifeños, montañeses y bravos se trasladaban en autobuses por las carreteras. Era un espectáculo grandioso y magnífico que suscitaba la admiración de los viandantes. Era todo el Rif el que me seguía en aquel avance de amor para animarme y agradecer a España y a Franco la paz. Esta es la verdad. Nadie podrá desmentirla sin poner intención política. Casi todo Marruecos ha formado en imponente manifestación. Hombres, mujeres y niños han dado pruebas en todo mi recorrido de su amor a España, a Franco, a Marruecos y al Jalifa. Los notables musulmanes de Tetuán, los varones de las familias más prestigiosas, los chorfas y las autoridades, quisieron honrar a Varela nombrándole, en acto solemne, hijo adoptivo de Tetuán y amigo de los marroquíes. A tal efecto fue una comisión a la alta comisaría, la cual le condujo a la señorial mansión de Sidi Medina. En el gran patio interior de la misma fue recibido por aquellas genuinas representaciones tetuaníes, donde después de haber sido obsequiado con largueza, oyó el elocuente discurso que en nombre de todos pronunció el Wasani. Este discurso fue la dedicación plena del alma marroquí al espíritu español. Marruecos quiere vivir íntimamente unido a España, dijo el Wasani. Reconocemos, añadió, la grandeza de España y la constante protección que nos otorga en todos los órdenes, y especialmente en el de la cultura. Con ella, nosotros también seremos grandes y reverdeceremos el pasado brillante que realizamos junto a los españoles. Y en prenda de esta esperanza, que ya ha empezado a ser realidad, y este acto lo demuestra, venimos en nombrar al alto comisario teniente general Varela, hijo adoptivo de Tetuán y amigo de los marroquíes. A estas palabras correspondió el agasajado con un discurso vibrante de emoción que arrancó aclamaciones de todos los musulmanes. Y así han terminado los actos que comenzaron en Tetuán y en Tetuán han concluido. En todas las cábilas fue vitoreado su Alteza Imperial el Jalifa, padre de los musulmanes en la zona que él mismo, en documentos oficiales, llama feliz,
al mismo tiempo que las multitudes, en entusiasmo desbordante, han expresado con sus vivas a Franco su fe ciega en los destinos de España, de nuestra patria, a la que se ha unido Marruecos con los lazos de la más entrañable fraternidad. Símbolo elocuente de estos sentimientos del pueblo marroquí y del pueblo español son las egregias figuras de Su Alteza Imperial el Jalifa, padre de los musulmanes en la zona feliz, y del jefe del Estado, generalísimo Franco, caudillo de los españoles.